¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Qué haces con tu sábado? Espero que algo mejor que yo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Aquí estamos dibujando unas cuantas piedrecitas. Hey Miguel, nada, sí, aquí. Yo lo único día que me tomo libre, sí o sí, es el domingo, pero los sábados me suele tocar. Debería haber terminado para estas horas, pero no. Hoy quedé con unos colegas para tomar algo y al final hipotequé el día. Entonces ahora me toca primar. Pero solo va a ser una hora. Luego ya. Hacer sillón ball, unos gatetes y eso. Qué molesto es cuando te curras algo con detalle, bueno, más o menos, lo miras y dices, esto no funciona en absoluto. Vaya mierda. Borrar trabajos de mierda. Ah, estricto. Tengo algunas reglas que base que trato de seguir, pero son muy generales. Si me voy a dormir, no me dejo dormir. Intento dormir 8 horas, 7 como lo mínimo. Hay que descansar, hay que recuperar. Recuperar
La energía y es clave. Si te acuestas y te levantas 3 horas después, no has descansado. O por lo menos yo no he descansado. Y no tiene ninguna razón de ser. Todo esto son cosas que antes hacía mal. Era muy irresponsable con mis horas de trabajo y entonces empecé a preocuparme más de ello. Bastante recientemente, si te digo la verdad. El caso es que son como las necesidades del trabajo a veces son un poco raras. Por ejemplo, eso, ¿no? Hoy tenía compromisos sociales. Entonces no podía trabajar, no iba a trabajar durante el día. Y tengo que hacer mis horas de dibujo. Así que lo que me pongo es eso, es algunos límites generales que luego con los que luego puedo jugar. 8 horas de sueño, un día a semana libre, a ser posible dos, elijo el domingo porque, no sé, el domingo es como el domingo. Hay gente que, más gente que tiene ese día libre y demás. No, hace casi un año que no trabajo un domingo. Y es increíble lo mucho que ayuda tener un día en el que resetear el cerebro. No cierro la puerta del estudio, bueno, de la habitación donde trabajo, en mi casa, y no entro para nada. Solo he visto beneficios. Incluso cuando he tenido una fecha de entrega cercana, que era algo urgente, que me hubiera venido bien tener esas horas de trabajo de un día más, joder, lo he hecho y me he tomado el día. Qué mal ha quedado eso. Me he tomado el día libre y sorpresa, sorpresa, ha sido mejor. He tenido luego, cuando he llegado el lunes, tenía más energía y podía trabajar de forma más efectiva. Y esto es la clave con la que yo no había dado cuando era más joven, que es que no es acerca de trabajar más horas, es trabajar mejor las horas que trabajes. Si estás cansado, si no has dormido adecuadamente, si no te has parado para comer o te has tomado un día de descanso, no vas a estar trabajando a gusto ni al 100%. Entonces, da igual que estés 15 horas más que no a cundir. Así que eso. En general trato de acostarme no muy tarde, para no levantarme muy tarde. Así que trato de irme a la cama, pues eso, a medianoche o así, o a las 2 de la mañana, como muy tarde, para levantarme pues entre las 8 y las 10. Pero si me levanto un día a las 7 porque me he despertado y no consigo conciliar el sueño, pues me levanto. Pero no me voy a levantar a las 7 por deporte, que para eso es un trabajo liberal y para eso soy autónomo, que es un coñazo. Hay que disfrutar también de las cosas buenas que tiene. Y eso, básicamente. Descansar un día a la semana, dormir 8 horas. Ese tipo de cosas también tienen su lado negativo. Si trabajas de una forma más responsable, no puedes hacer trabajos irresponsables. Pero ¿quién quiere hacerlo realmente?
Hey, ¿qué tal, gente? Hola, hola. Bienvenidos todos a esta humilde morada de sábado. ¿Escucháis música mientras dibujáis? ¿Cuál es el rollo? ¿Qué os ponéis? ¿O qué hacéis? Yo últimamente estoy escuchando un montón de ensayos en YouTube sobre videojuegos, sobre cine, tal. El tema de videojuegos me es increíblemente fascinante, y eso que no juego apenas. No juego en PC, no tengo las consolas de la última generación, tengo una 360, apenas la uso. Yo creo que la última vez que jugué fue hace como, no sé, un mes, 2 meses. La movida es viejunas encima. Pero es muy interesante, me resulta muy interesante leer noticias sobre, yo qué sé, sobre Anthem o sobre BioWare estando en problemas. Y esto que estoy dibujando ahora mismo va a salir cortado, pero soy así. Esto de aquí es esto otro. Así que debería saber verse alguna cosa. Bueno, con que se vea algo negro en medio del fuselaje, yo creo que ya es suficiente.
Esto es demasiado pequeño, estos detalles, debería hacerlo algo más sencillo. Pero con lo de improvisar tecnología, bueno, en este caso escombro y tal, es que es. A veces es difícil saber cuánto es suficiente. Esto lo voy a dejar en gris. Esto lo voy a reducir así un poco. Cuarto milenio. Fricker Jiménez es maravilloso. Sí, el otro día entré en tu canal y vi que tenías dibujos que utilizabas programas de radio del año de cuando reinaba Carolo de fondo. Me pareció buenísimo. Muy guay, muy guay. Lo de los gameplays ¿te refieres a solo al videojuego entero o solo a las partes de las cutscenes y esas cosas? Y eso de vez en cuando me veo alguna. El canal este de YouTube, Gamers Playground, que hacen como un montaje con videojuegos. En el que muestran todas las escenas de diálogo e información relevante para comprender la trama y te hacen una película que dura 8 horas o así. Hay cosas muy interesantes. A ver si esto fuera.
Ya, es muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, todavía no sé qué poner de fondo en estos. Mientras hago el live streaming, que algo que, igual algo que podamos escuchar todos. No, no sé, tendría que pensarlo. Algún podcast o algo así. Ultimate Rubber Full. Madre. Voy a llamarte Skyler, que es para chico, para chica y el tono en medio. Que es más corto. Bromita. No sé cuánto hacer de destrozo aquí. Yo creo que con esto ya es suficiente. Desde Buenos Aires. Saludos para allá, entonces. Qué ganas de visitar tu tierra, qué bonita parece y que aún no se ha presentado la oportunidad. Da una rabia. Pero un día de estos, un día de estos iré. No, esto no me gusta. Fuera, 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 fuera. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con la acuarela. Estoy
este estilo es nuevo, me he pillado, está fantástico. Fue por recomendación de Germán García y vamos, excelente compra. Sí, esta es la versión X. Sí, la Pro es la que tiene, la que es ligeramente diferente. Le falta la opción esta para ver la story y demás. También la versión X, además, la actualizaron, yo qué sé, hace 2 semanas o algo así. Y está muy bien la actualización. Tiene un par de cosas ahí con texto y alguna chorrada más que hacen que merezca la pena. Aparte, el escritorio es un poco que lo uso como yo lo veo. Soy diestro y me resultaba muy, muy molesto hacer en una pantalla tan grande cruzar la mano al otro lado. Y luego estas son las cuatro cosas que uso, no uso mucho más. La versión que tengo de clip en el iPad tiene aún menos cosas. Realmente está muy, muy pelada. Es todo acerca de tratar de hacer que el espacio de trabajo sea parecido a Procreate, que me parece que tiene un espacio de trabajo estándar muy, muy sencillo, muy limpio y que ayuda a quitarse de dolores de cabeza. Si necesitas, si quieres más opciones, o sea, puedes ir de alguna forma desbloqueándolas.
por así decirlo, según vas trabajando y dándote, estando más cómodo con el programa. Pero yo al principio, que era muy torpe, que no había utilizado nunca Clip Studio y demás, no me sentía muy agobiado por todas esas opciones y lo que quería era que no estuvieran delante. Luego he ido trayendo algunas. Creo que para empezar, que debería ser básico, pocas ventanas, pocas opciones y lo mínimo posible. Vamos a ver aquí esta piedra, que le falta un par de detalles para que se convierta en una piedra y deje de ser una silueta de piedra. Aquí esta viga, espero que se entienda que es una viga y no una barra pan. Sí, la pantalla, la mía no es demasiado grande, no es la de 27 pulgadas, es la 22 HD. Pero claro, básicamente la superficie es la de una 3 apaisado. Entonces, ¿para qué retorcer el brazo? Cuando puedes no hacerlo. Bueno, quedan 10 minutos y... Y me voy. Me voy, me voy, me voy.
Sí, el domingo es el día en el que no trabajo. Soy muy inflexible con eso. Aunque tenga un curro urgente, como es el caso, o algo para entregar el lunes o algo así, el domingo no se trabaja. Siempre, la idea es que ese descanso es imprescindible. Y lo es. O sea, no hay vuelta de hoja. Pero hoy tengo que apurar. A ver, el viento está soplando hacia allá. Creo que además ayuda muchísimo, muchísimo el hecho de que efectivamente haya un día en el cual no toques nada, no dibujes nada en absoluto. Ya son, no solo a nivel social, porque tengas compromisos con tu familia, con tu pareja, lo que sea, sino por mantener las ganas de dibujar. O sea, cuando vuelve el lunes, a pesar de que empieces al principio de la semana y esté cansado, el domingo no haya sido suficiente y esas cosas, estoy con ganas. Sí, el dibujo agota. Al final, es una de esas cosas que necesitas dejarlo para poder seguir haciéndolo. Necesitas tomarte un descanso. Es muy común, es súper habitual lo de clientes que te piden un trabajo para el viernes, para que lo hagas el lunes y demás. Y es como, bueno, intentaré hacerlo el sábado, pero que sepas que sencillamente no va a ocurrir. El domingo no voy a estar trabajando. Sería mejor si no lo pidieran, pero bueno. Vivimos en un planeta capitalista, así que espera, esto no, es blanco. Blanco.
Y con toda esta parte de aquí, creo que lo que voy a hacer es... poner parte encima de la tinta. Porque... Epa, esto no... Tiene que ser... poner este. Así. Vale, voy a seleccionar... Voy a hacer una... Estos son los grises del escudo de calor. Grises. Y voy a hacer... Seleccionar esto. Seleccionar. No quiero verlo. Y añadir una capa por aquí. En la cual... Voy a poner blanco. Eso. A teñir un poco todo esto. Nada muy exagerado. Lo justo para distinguir términos. Veamos, yo creo que está. Esta página está terminada. Guardando. Vale, y he acabado la página 19. Poner aquí una carpeta con todo. Blanco, pluma, yo qué sé. Las tramas, layout, bla, bla, bla. Todo para allá. Exacto. Hola, Ethan. Vienes justo cuando estoy a punto de marcharme. Ya acabo de terminar la página y cierro chiringuito por hoy. Lo siento. Pero muchas gracias por conectarte. Ya lo siento, de verdad. No sé si vendré un rato después, pero desde luego, pero creo que no, que va a ser que... Porque me persigue la desgracia. Creo que va a ser que ya he terminado por esta semana. Lunes. Lunes volvemos a darle caña. Muchas gracias por pasaros a todos y nos vemos entonces. Pondré un aviso del próximo live streaming en Twitter o así. O quizá mejor aquí en Facebook. Perdón, YouTube. Venga, hasta luego.